somos iguales. Nos gustan los muertos. Nos gusta la noche. Brother, sister, hola, ¿qué tal? Tenemos un nuevo proyecto de DC. Bien, pero de Batman. ¿Otra vez? ¿Más Batman? Sí, vamos a tener más Batman, pero ahora en estilo de podcast, porque Warner Bros. Y DC Comics se unió a Spotify en su primer proyecto mundial, titulado Batman Desenterrado, o en inglés Batman Unburied, donde ya hay pequeñas diferencias respecto a los cómics, y además en el doblaje en español tenemos la voz de Alfonso Herrera. En las redes sociales ya causó un poco de controversia, pero la gente lo recuerda más por su papel en RBD, pero él ha hecho más producciones, y entre ellas está la serie del Exorcista, temporada 1 y temporada 2, que yo la vi, y me encantó su papel como actuó, así de que yo le voy a dar el beneficio de la duda a él como Bruce Wayne. Vamos con todo a primero escuchar este teaser trailer en Spotify, así que vamos con todo, audífonos y play. Ciudadanos góticos. Este muy mexicano suena. El doctor Bruno Díaz realiza la autopsia. 5 víctimas, todas fueron seleccionadas aparentemente al azar. El cosechador les quita algo: corazón, páncreas, vesícula biliar. Creo que considera que los órganos que se lleva son su recompensa. Gracias. Usted ha hecho un gran trabajo, señor. Pero yo no he terminado con este. Creo que es la voz del cosechador. ¿Bruno? ¡Bruno! En Ciudad Gótica. ¡Bruno Díaz! ¡Atención! Este sujeto sabe lo que hace. No deja huellas ni rastros. Sus asesinatos no siguen un patrón. Entre más profundo cavas. Bienvenida al sanatorio Arkham. Edo Enigma, por favor, dé un paso hacia adelante. Mayor oscuridad encuentras. ¡Bárbara! ¿Es maravilloso volverte a ver? Necesitas mi ayuda para encontrar al macabro cosechador. Oficial, ¿le molestaría dejarnos solos, por favor? ¿Usted es su médico? También soy su padre, soy el doctor Tomás Díaz y ella es mi esposa Marta. Bruno, es obvio que no puedes seguir involucrado en este caso. Puedes volver al trabajo siempre y cuando pases una evaluación psiquiátrica. Del productor ejecutivo David S. Goyer. Realmente proteges lo que se esconde en tu mente, ¿verdad? Sueños. Vamos a ver lo que va a hacer David Goyer con este proyecto. Como si fuera un sueño. Hablemos del miedo. Viene una innovadora audioserie. Somos iguales. Nos gustan los muertos. Nos gusta la noche. Protagonizada por Alfonso Herrera como Bruno. Alfonso Herrera. Los asesinatos son rituales. Lo que le importa sí, es el proceso. Rebelde. Él es metódico, cuidadoso, obsesivo. Con las participaciones de Ana Brenda Contreras como Bárbara Gordon y Surya Vega como Pamela Kerr. Sé un poco sobre las pulsiones. DC y Spotify presentan Batman Desenterrado. Alfred, empacaste mi ropa de trabajo. Por supuesto que lo hice. Ya no me voy a esconder. Voy por ti. Batman Desenterrado, una audioserie original de Spotify. Estreno 3 de mayo. Sigue y escucha gratis solo en Spotify. Con todo y promo. Interesante, ya tenemos cambios muy grande respecto a la mitología de Batman, como sus padres, están vivos sus padres Thomas, Gwen y Martha, y al parecer es una tierra paralela donde él es médico como su padre, pero creo que eso es un sueño o una pesadilla o parte de la broma del espantapájaro, supongo, porque aquí vamos a tener a varios villanos de Batman, así que es posible que lo confundan un poco. Porque ya no dicen de entrada que él es médico forense y va a ir a Gotham para trabajar en el caso del cosechador. Yo lo busqué el cosechador por internet, por Google, porque no soy muy bueno en la mitología de enemigos de Batman. Y no encontré casi nada de él. Creo que es un personaje nuevo para este podcast. Creo. Y se puede ver que es un asesino serial más buscado en Gotham. Que se lleva órganos de sus enemigos o de sus víctimas como trofeos. Y entre eso que Bruce Wayne está en Arkham examinando los cadáveres, de pronto es atacado por él y él pierde la memoria, algo así. Pero vamos a leer la sinopsis que está en Spotify a ver qué nos dicen. Descripción del episodio. Un asesino serial aterroriza Ciudad Gótica.
pero en esta ocasión Batman no vendrá al rescate. De hecho, Bruno Díaz no tiene memoria alguna de jamás haber sido el Caballero de la Noche. Para averiguar el porqué, Bárbara Gordon busca ayuda en el segundo mejor detective de ciudad. El acertijo. Batman desenterrado se estrena este 3 de mayo. Bueno, tenemos otra vez al acertijo de vuelta. Pero tenemos sí confirmación de Alfonso Herrera. Y lo que he escuchado, lo que hemos escuchado, se escucha muy bien como Batman y como Bruce Wayne. Sí, te escucha bien. Voy por ti. No sé si a ti te gustará este doblaje, o no, no sé. Batman desenterrado se estrena el 3 de mayo de 2022. Se va a estrenar en 9 idiomas. Además del español de México, se podrá escuchar en inglés, alemán, francés, italiano, portugués de Brasil, hindi, indonesio y japonés. Siendo así el estreno simultáneo más grande que ha realizado Spotify hasta la fecha. Esta obra sonora está dirigida por David Goyer, que va a contar una historia única e inigualable de Bruce Wayne. Aparte, promete que va a ser una experiencia de otro nivel que convierte la historia de Batman en una auténtica experiencia inmersiva. Y está muy contento la gente de Spotify por este nuevo proyecto. Batman Desenterrado va a ser un thriller psicológico que transportará a los oyentes a las profundidades de la mente de Bruce Wayne. Bruce Wayne no solo será obligado a enfrentar a sus propios demonios mentales, sino que también tendrá que superarlo para salvar a los ciudadanos con su alter ego Batman. Vamos a ver el 3 de mayo qué tal este podcast. Va a ser un estreno simultáneo mundial, el más grande que ha hecho Spotify. Y tú no sé, déjame en los comentarios si tú esperas escuchar este podcast, si te ha sorprendido el cast de Alfonso Herrera y sobre todo la historia que han cambiado un poco, o tal vez jugará con la trama para hacernos pensar una cosa que no es al final. Y si a ustedes les gusta la experiencia auditiva más que la visual, esta va a ser tu oportunidad. En mi caso va a ser un poco complicado no llevarme bien o empatizar con un personaje si no lo veo. O al oírlo, tal vez me va a hacer recordar a esas novelas en las radios. Bueno, vamos a ver qué tal resulta esto. Y no te olvides de dejarme tu like como la cosa, el pantano. Suscribirte para más contenido del mundo DC Comics y de superhéroes en general. Nos vemos, Vigilante de Gota. Bye bye. Bye.